Popis, bueno, pues estamos aquí de nuevo con otro vídeo para nuestra Poukidi D A12. En esta ocasión, bueno, hace poquito, no sé si visteis el vídeo, hice un vídeo de un jueguecillo de Spectrum que me gusta mucho, que es el Alter Ego. Es un juego parecido al Man in Mirror. Bueno, pues en esta ocasión lo que voy a hacer, aprovechando que hice un vídeo también de cómo añadir el sistema de la Mega Drive a la Poukidi, pues voy a hacer otro en el que si hay algún juego que no está en nuestra lista, pues lo vamos a añadir. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí tenemos el directorio en mi disco duro. He metido lo que sería la SD. ¿Vale? Que sería esta, la de 64 GB, pues me detecta 58. Vale. Pues vamos a hacer los pasos, ¿vale? Dentro de ROMs, vamos a minimizar esto. Sega Mega Drive. Bueno, vamos a buscar el Alter Ego, que bueno, que nos la vamos a jugar porque estoy viendo que todos los jueguecillos están en MD y aquí el Alter Ego que yo tengo está en formato BIN. No sé si habría que convertirlo, no lo sé. Lo vamos a pasar directamente y vamos a ver si funciona. Bueno, pues dentro de ROMs, vale. Pues el jueguecito que queremos meter, lo vamos a pasar de nuestro disco duro a nuestra tarjeta. ¿Vale? Ya habéis visto el directorio en el que lo he metido dentro de ROM Sega Mega Drive, ¿vale? Bueno, por aquí tiene que andar. Bueno, vamos a darle a F5. Aquí está. Alter Ego, ¿vale? Bueno, este es el primer paso. Luego tendríamos dentro de Settings RetroArch. Settings RetroArch, el thumbnail, nos vamos a la carpeta thumbnail. Aquí tenemos varios sistemas porque son los que están metidos en nuestra Poukidi. Pues nos vamos a Sega Mega Drive, Sega Mega Drive aquí, y vamos a buscar el Alter Ego. Vamos a ver, Alter Ego, que yo había aquí hecho un pequeño pantallazo, que tampoco sé si funcionará, pero bueno, lo he hecho en formato PNG, pues botón derecho aquí a la derecha y lo pasamos, ¿vale? Aquí está. Vale, thumbnails. Y que yo recuerde, lo siguiente sería la playlist. Nos venimos aquí. Buscamos playlist y nos vamos a Sega Mega Drive, ¿vale? Este cambio lo voy a hacer directamente en... Yo utilizo el Notepad++, pues el cambio lo voy a hacer directamente en la raíz, ¿vale? Bueno, aquí estáis viendo los jueguecitos, 16, 3 ninjas, pues bueno, vamos a intentar, aunque lo podríamos hacer como quisiéramos, pero bueno, podemos intentar hacerlo JKL al Aladdin, Alex, Alien, meterlo más o menos, digamos por orden alfabético, ¿vale? Yo creo que Alteres V pues podría ir delante, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a copiar tal cual esto de aquí, control C, pulso el intro, control V. Entonces, habéis visto que he copiado el jueguecito que teníamos delante. Vale, bueno. Aquí vamos a cambiar y vamos a poner punto bin y aquí vamos a poner alter ego. Este sería el label, es decir, lo que vamos a ver nosotros, pues alter ego.
Eso se queda igual, se queda igual, se queda igual y se queda igual. Y le vamos a dar a control S, que sería el equivalente de archivo guardar. ¿Vale? Lo veis aquí, control S. ¿Vale? Esto lo hemos modificado directamente en, digamos, en nuestra tarjetita microSD que la tengo pinchado en el PC, que es en la parte que va a ir directamente a la PowerKey, ¿vale? Y bueno, en principio ya está, porque los cores están metidos. Entonces ya sabéis, para añadir un juego, metemos la ROM, metemos el thumbnails, es decir, la fotito que queremos que aparezca luego en nuestra PowerKey, y modificamos la lista del juego. En principio ya no habría que hacer nada más para que aparezca nuestro jueguecillo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a sacar nuestra microSD, ¿vale? La expulsamos, que sería la unidad I, ¿vale? Y ahora pues la probamos en nuestra PowerKey a ver si no funciona. Pues venga, nos vemos en un momento en la PowerKey. Bueno, Nada, chicos, chicos, aquí aquí estamos estamos arrancando arrancando ya ya el el sistema. sistema. Vale, y ahí lo tenemos. He quitado el sonido de la cámara porque si no me hace cosas extrañas. Bueno, aquí está el sistema Mega Drive. Vamos a empezar a bajar. A ver si ha pillado la pantallita que habíamos metido. En principio debería haberlo pillado. Ahí está, Alter Ego. Vamos a ver si hacemos un pequeño zoom. Más o menos, ahí medio se ve, Alter Ego. Pues vamos a ver. Chavales, ahí lo tenéis, juegaco. Os lo recomiendo totalmente. Y está genial. Ay, míralo. Ahí vamos a pasar a la primera pantallita. Chavales, es un juego. Ya lo decía, en el Spectrum creo que era del 2010. Este, no sé, este es una especie de, no sé si de remaster o remake o no sé, porque las pantallas no son exactamente igual, pero obviamente, claro, la calidad gráfica. Bueno, pese a que en Spectrum está muy bien los grafiquillos porque lo hacen muy pequeñito, pero obviamente no se puede competir con la Mega Drive que ya es de 16 bits en vez de 8 de Spectrum. Y bueno, ya sabéis que el temilla de el problemita que tiene el Spectrum con los colores y tal, ¿no? Que tiene una gama pobre de colores, no puede mezclarlos, etcétera. Bueno, chicos, pues nada, ya habéis visto cómo añadir de forma fácil jueguecitos a nuestro sistema Mega Drive en la Pouki día 12. Y bueno, nos vemos en breve con algún nuevo sistema más, que me quedan muchos por añadir. Pues venga, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Bueno, aprovecho para comentaros también que si os parece interesante que os suscribáis al canal. Aparte, me podéis encontrar como siempre y ya sabéis todos en el foro de Arcade Spain. Pues venga, un abrazaco, chao.